jugó Aurore Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Y lo he comentado siempre, que una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial. Bienvenida a España, al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya escucharon a Pedro Sánchez, un tipo que engaña, engaña por principios, porque no ha habido en la historia nadie que haya engañado tantas veces a tantas personas. Esa es la vida política de Pedro Sánchez. Es la mentira como forma de hacer política. Y mire lo que decían, que se iba a traer a Puigdemont. Ojo, y ahora lo que está haciendo es ponerse de rodillas ante Puigdemont para seguir en la Moncloa. La miseria moral de algunos gobernantes no tiene límite. Y en España, amigos, hemos juntado una manada de gobernantes miserables que no les importa la nación, que no les importa ustedes, solo les importan ellos y su ansia de poder. Es el poder por el poder y la mentira como arma para poder justificar sus diferentes engaños. En definitiva, estamos viendo un momento histórico, amigos. Se lo he dicho ya muchas veces, un momento histórico, el momento donde los tibios no pueden estar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que gente como Borja Sémper no puede estar al frente de ninguna vicesecretaría del Partido Popular. Aquí tiene que haber personas claras como la señora Álvarez de Toledo, como la señora Ayuso y hoy, por cierto, como el señor Feijóo, que ha hablado, por fin ha hablado con contundencia y ha dicho que el señor Sánchez ha hecho un fraude electoral. Bien que lo sabe el señor Feijóo, bien que lo sabe, que ha hecho un puchero, pero bien hecho. Pero no sé por qué en su momento no ha denunciado ese puchero. Por cierto, que Sánchez empieza a tener serios problemas de poder crear ese gobierno, porque tiene tantas aristas que es casi imposible. Y ha salido ya, en su ayuda, el señor Tezanos para decir que ganaría las elecciones. Esto quiere decir que si Sánchez no ve claro la investidura y está preparando nuevas elecciones, ojo que prepara un nuevo puchero, y ya vamos avisando por si acaso se diera esto. Además, tenemos que hablar de algo muy importante, amigos, que luego lo vamos a ir relatando. Las cartas que tiene, las cartas legales que tiene Su Majestad el Rey para acabar con la investidura de Pedro Sánchez. Empezando por el artículo 2 de la Constitución, que dice claramente que España es una nación indivisible. Por el artículo 14, que habla de la igualdad ante la ley. Por el artículo 56 y por el artículo 65. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Su Majestad el Rey tiene cartas muy claras, marcadas por la Constitución, para poder parar esa investidura. Que no les engañen. Porque lo viene muy clarito la Constitución y luego hablaremos de esto. Y ojo, que es que claro, a Sánchez pues se le empiezan a crecer los enanos y la rebelión que ha iniciado Pedro Sánchez, perdón, Felipe González y Alfonso Guerra, empieza a cuajar en el Partido Socialista. Y vamos a hablar luego de eso, ya hemos visto cómo Page ha tenido un acercamiento con el señor Feijóo. Cosa que no ha hecho ningún otro presidente de autonomía socialista. Y en ese acercamiento han hablado de la amnistía. Porque Page, amigos, estuvo ayer en ese acto de asalto a la Bastilla moncloita. Y además también Lambán. Y muchos más socialistas, no solo los históricos. Porque esta revolución dentro del Partido Socialista está siendo, pues digamos, la vanguardia para derribar a Pedro Sánchez. Por eso Pedro Sánchez, amigos, tiene tantas prisas, tiene tantas ganas, porque además sus socios de la Esquerra Republicana le están diciendo que ya había pactado la amnistía solo con la mesa del Congreso. Aunque en el documento le obligaron a los socialistas a borrarlo, pero ya estaba pactado, aunque lo nieguen. Es todo una calamidad, amigos. Es todo una calamidad. Y cómo no,
dentro de las calamidades que tiene Sánchez está ese esperpento político, esa señora que igual se reúne con un prófugo, que se pone a planchar, que se pone a decir tonterías en un tren y a la cual el señor Guerra pues la ha puesto en su sitio. Doña Rogelia, la nada política, el absurdo político y el totalitarismo político ha recibido una lección hoy por el gran Alfonso Guerra. Escúchenlo. Sí. Criticando falta de rigor. Sí. Político, jurídico. Sí. Ella. Sí. Le habrá dado tiempo entre una peluquería y otra. Le dedica mucho tiempo, sí. No tiene esencia ninguna. Es una mujer que dice, estoy en un tren, ¿vale? Y ahora estoy conversando con un forajido, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué doctrina da? Pues ahí tenemos las palabras de Alfonso Guerra que le están llamando ahora machista, machista. Pero es que ya, mira, ya, es que como para todo, a todo lo que dice uno es ser machista o ser fascista, pues ya nos da lo mismo. Porque es que no salen de ese bucle. Pero lo cierto, amigos, que esta patulea de politicastros de tercera, pues lógicamente están en un auténtico golpe de Estado. En un golpe de Estado, amigos, que se acelera. Y lo vamos a repetir, se acelera. Porque Sánchez, amigos, tiene miedo de esa rebelión en el Partido Socialista, de ese gran acto del día 24 del Partido Popular, de esa gran manifestación en Barcelona, convocada por sociedad civil el día 8 de octubre, y que todo esto empiece a ser una auténtica bola. Y para ello, y luego lo veremos con Miguel Ángel Pérez, atención, que está preparando una ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial y que se puedan renovar 16 de los 20 cargos. Atención, que el golpe de Estado de Sánchez va cada día más. Por eso decimos que Sánchez pues se le acaba el tiempo, pero también acelera el tiempo para provocar este golpe. En esta situación solo queda, amigos, la rebelión cívica y que Su Majestad el Rey sea el primero de todos los españoles. Si Su Majestad el Rey no es el primero de todos los españoles, olvídense ustedes. Porque si le abre la puerta a la dictadura, España terminará siendo un Ariel y empezaremos a recoger la comida de la basura como la recogen en Cuba o Venezuela. Y como siempre les digo, ¿me quieren acompañar a esta gran rebelión contra el eje del mal? Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará el gran Roberto Centeno. También estará con nosotros don Carlos Paz. Junto a nuestra alcaldesa, la señora Modena Negro. Desde Cataluña, Sergi Fidalgo. También nuestro policía de cabecera. Ahí tenemos, amigos, a Alfredo Perdiguero, que también estará con todos nosotros. Y, como hemos dicho antes, estará Miguel Ángel Pérez. Y recordarles a todos ustedes dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la TDT de Valencia, de Aragón, de Murcia, de Guadalajara, de Galicia, de Sevilla, de las Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones, tanto en los teléfonos móviles, las tablets, como los televisores inteligentes. Si no tiene un televisor inteligente, pues puede comprarse un Fire TV Stick compatible con Google, Amazon o Xiaomi. Y recordarle que a todos los amigos de los Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku, en redes sociales, en Facebook, en Twitter y, cómo no, en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos sus guerreros. Y nos pueden mandar también todos sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla, al 669-728673. Y vamos a comenzar, amigos, porque es muy grave lo que se está moviendo. Y es muy grave, y es alerta máxima dentro del Poder Judicial, porque, claro, Sánchez quiere esa renovación del Poder Judicial. Y quiere esa renovación del Poder Judicial porque es el Poder Judicial, el Consejo General Judicial, junto a la monarquía, las únicas instituciones que le faltarían para controlar a este sátrapa. Es increíble. El tipo que menos escaños ha tenido para gobernar en la democracia es el que más poder está tomando. Está directamente parasitando todo. Y digo
que el movimiento de todos los partidos, tiene que ser cada día más fuerte y nos tenemos que olvidar de Borjita Sempere y de toda esa patulea, por una sencilla razón, porque si Sánchez hace esa ley para renovar 16 cargos del Poder Judicial, de los 20 que hay, lógicamente tendría ya en sus manos los tres poderes, porque tendría el Poder Judicial, tendría el Parlamento y el Ejecutivo. Y a la hora de sacar esa infame, anticonstitucional ley de amnistía, pues Sánchez tendría el respaldo de todos los principales órganos institucionales de nuestra nación. Y eso, amigos, grave no, es gravísimo. Pero mientras tanto, parece que cuaja esa rebelión. Parece que la rebelión que iniciaron ayer Alfonso Guerra y Felipe González empieza a cuajar. Ese asalto de la Bastilla de Ferrat parece que va por buen camino. Y decíamos siempre que hay que buscar 4 o 5 diputados socialistas patriotas. Y mucha gente dice, bueno, es que la rebelión que ha iniciado Felipe González y Guerra ya son vieja gloria, no pintan nada. No, no, pintan y pintan muchísimo dentro del Partido Socialista. Y es que además dentro del Partido Socialista todavía hay personas que no lo dicen públicamente, que están muy activas y que tienen cargos orgánicos muy importantes, que dicen que están en contra de la amnistía, como Page, como Lambán y como otros. Y atención que Page ya ha iniciado esos contactos con el señor Feijóo. Y eso es un primer paso muy importante porque rompe la línea del Partido Socialista, rompe lo que les ha dicho a otros, por ejemplo, a la señora Chivite de Navarra, que es una seguidista del sanchismo, o al tiparraco de Asturias, idem de idem. En definitiva, esa rebelión empieza a coger forma. Y esa rebelión, y siempre lo he dicho, triunfará si va unido a una gran oposición del centro-derecha, una rebelión cívica donde no solo los de centro-derecha, los partidos de centro-derecha, tienen que incorporar a todo aquel que se sienta patriota, sino que también tenemos que contar con el apoyo de del primero de los españoles, de su majestad el rey. Porque eso va a ser clave, amigos. Y lo decimos porque, como ha dicho el señor Abascal, Sánchez y sus cómplices preparan un golpe de Estado. Y ha dicho además que urge a Feijóo enfrentarse a la realidad. Hoy Feijóo ha tenido un discurso en el Parlamento Español que ha despertado el guindo. Lo cierto que va a trompicones. Tiene un día espléndido como hoy. Hoy ha dicho directamente que Sánchez ha cometido un fraude electoral, lo ha dicho el señor Feijóo. La verdad que es que lo que no entiendo es que si sabe que ha cometido un puchero, ¿cómo no ha actuado antes? Porque es que después de los datos que hemos sacado aquí, no queda lugar a la duda. Pero bueno, no es tarde si la dicha es buena. Y además ha dicho que Sánchez, nunca en la historia había habido una persona que había mentido a tantas personas. Y además nunca en la historia ha habido un líder que haya mentido tantas veces. Y es que lo de Sánchez, amigos, ya es repugnante. Y pasa todos los límites de lo aceptable, de lo ético, de lo moral. Porque, ¿ustedes por qué creen que Sánchez ha sido capaz de poder hacer todo esto que ha pasado y que no pase nada? Pues lógicamente a través de una ingeniería social que ha sido muy importante. Las izquierdas han tomado la educación, que son los nuevos tanques y los nuevos aviones. Y en esa educación han adoctrinado a la gente. Y luego, para que no se olvide ese adoctrinamiento, han dominado los medios de comunicación y han atontonado a la gente. Y ahora, por ejemplo, amigos, por ejemplo, cuando se quema un monte porque un señor directamente lo está quemando, dicen que es culpa del cambio climático. O cuando directamente uno le da un beso a una mujer en la boca, directamente es una agresión sexual. O, por ejemplo, a los comunistas los llaman progresistas. Y a todos estos que estamos en contra de todo esto, nos llaman machistas o fascistas. Y eso lo ha conseguido
esa ingeniería social. Por eso, la sociedad española ha entrado en la estulticia total, gran parte de la sociedad, y está viviendo en el sueño de los justos. Está viviendo como esa oveja que se cree que está muy segura dentro del rebaño, pero lo que no sabe es que el lobo está detrás del árbol. Y por eso, a esa España borreguil, a esa España dócil, a esa España que no se da cuenta de lo que está pasando, tenemos que despertarla, que salga de su sueño eterno, que salga de su ignorancia y que salga de su estulticia y que despierte, que si no despiertan, mañana se quedarán sin España, mañana nos quedaremos sin nación y dentro de poco estaremos como en Venezuela o en Cuba recogiendo garbanzos de la basura si queda alguno. Y recuerden, amigos, que no les engañen esos políticos garbanceros, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y amigos, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y vamos a continuar con esa revolución. Diputados en el Congreso reaccionan a las palabras de Guerra y González sobre la amnistía. Vamos a ver el siguiente vídeo, amigos. ¿Cómo ha sentado todo esto en el mundo parlamentario, en la actividad política de los politicastros que gobiernan este país? Las advertencias lanzadas por el expresidente del Gobierno, Felipe González, y el que fuera su número dos en su Ejecutivo y en el PSOE, Alfonso Guerra, sobre la posible aprobación de una ley de amnistía a cambio del apoyo de los independentistas catalanes a una eventual investidura de Pedro Sánchez, han resonado hoy en el pasillo del Congreso. Desde el Gobierno consideran las palabras antiguas. Antiguas. Gracias. Y disparidad de opiniones entre los diputados del PSOE. Hombre, respeto y admiro muchísimo a nuestros padres fundadores, aunque no esté de acuerdo con ellos. Desleales, desleales son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no? Que lo que hay que pensar, más allá de tener razón o no, es quién se beneficia de cuanto dices y haces. Y si el beneficio va para el adversario, pues es evidente que no dejas bien a los tuyos, ¿no? Alfonso Guerra se lo tiene que mirar. Por la amnistía, no por eso. Tiene que mirar Alfonso. Bueno, muchas gracias. Más críticas entre el ala más progresista y los independentistas. Sí, me llamó mucho la atención que hablasen de deslealtad ellos, ¿no? Pues ahí lo dejo. Bueno, que es muy importante estar ubicado en la vida y en este momento político clave en la historia de España. Bueno, yo creo que la única forma de solucionar problemas en este país es relacionándose con todo el mundo. Los que critican son precisamente los que son incapaces de relacionarse con nadie porque nadie quiere relacionarse con ellos. Gracias. Sin embargo, desde la parte popular... Muy interesantes, ¿no? Pero después hablamos, ¿les parece? Y silencio por parte del presidente del Gobierno en funciones tras el fin del pleno de este jueves. Pues amigos, lo han escuchado, decía la aceituna rellena, decía directamente que son muy antiguas. No, no, antiguas no, si fueron allá las palabras, así se entera. Son muy antiguas, son muy vigentes y es la actualidad informativa. Antiguo serás tú, con ese cuerpo escombro que tienes, pero lógicamente es la máxima actualidad. Y luego decía Ábalos, el de las maletas, que no puedes decir nada que vaya a favor del contrario. No, 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 es que lo que ha dicho Alfonso Guerra o Felipe González no va a favor del Partido Popular, va a favor de España y de no destruir España. Porque claro, cuando un partido político tiene un líder que lleva ese partido a la locura, tendrá que haber gente que diga, oiga, que aquí no estamos para seguir a este loco, a este sátrapa, que primero está la nación antes de los... de la conveniencia de este señor. Pero bueno, para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Don Sergi, la verdad que la rebelión de ayer, encabezada dentro del Partido Socialista por el señor Sánchez y el señor Guerra, parece que empieza a coger forma. Y sobre todo parece que empieza a coger forma porque hemos visto, por ejemplo, cómo Page ya incluso ha tenido conversaciones con el señor Feijóo
algo que hasta el momento no se había producido, y eso pone muy nervioso sobre todo al señor Sánchez, que no ha querido decir nada, y sobre todo a todos esos diputados que son, digamos, seguidistas del sanchismo. Hombre, eso espero. De todas maneras, yo me lo tomo con cierta prudencia, porque Page es un maestro en hacer declaraciones, pero luego a la hora de la verdad, los diputados de Castilla-La Mancha del PSOE en Congreso votan lo mismo que votan los sanchistas, y realmente actos de desmarque, digamos reales, fuera de declaraciones, ni Page de momento no lo ha hecho. Es importante que fuera ayer al acto de Felipe y de Guerra, es importante que también, por ejemplo, estuviera Lambán, que todavía es el mandatario máximo responsable del PSOE en Aragón. Es importante los gestos, pero a mí me gustaría que pasaran de una vez de las musas al teatro y que, por ejemplo, ayer mismo, pues dos conocidos luchadores de la resistencia catalana al separatismo, Antonio Robles y Santiago Trancón, escribieron un artículo, una tribuna bastante brillante en El Mundo, en el cual decían que esto está muy bien, pero lo que hay que hacer es montar ya una plataforma electoral que pueda quitar al sanchismo esos un 7 o un 8% de los votos para que nos sumen con los separatistas. Y ahí tiene que estar pues Page, tiene que estar Nicolás Redondo, tiene que estar pues Leguina, tiene que estar Lambán, todos estos que van diciendo de que el PSOE se está convirtiendo en algo que no es el PSOE histórico, tienen que o bien rebelarse internamente contra Sánchez, los que tienen cargo del PSOE orgánico, como Page o Lambán, y los otros montar algo alternativo para ponerles nerviosos, porque poner nerviosos está muy bien, pero luego al final, a la hora de la verdad, los diputados del PSOE todos votan como corderitos. Pero bueno, vamos a escuchar, don Sergi, vamos a escuchar al señor Page lo que dijo sobre la amnistía, que yo creo que son palabras muy duras contra el señor Sánchez. Vamos a escucharlo. Lo verdaderamente dramático es que no es amnistía, es autoamnistía. Uh-huh. Lo que piden los independentistas es una ley que se votan ellos mismos. Sí, esto es lo nunca. ¿Qué opina de lo que ha dicho el señor Page? No, sí, me parece perfecto e insisto, me parece maravilloso y las aplaudo. Y ahora yo espero que los diputados castellano-manchegos del PSOE pues no voten la amnistía, porque si al final Page como líder del PSOE en Castilla-La Mancha dice esto y luego los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso votan lo que dice Sánchez, pues muy bien, esto queda como un brindis al sol, todos estamos muy contentos, decimos que Page es un estadista perfecto, pero Page sigue en el PSOE en su cargo y los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha siguen votando lo mismo que Sánchez. Yo quiero que pasen de una vez a la acción, que todos estos socialistas que están hartos de que Sánchez esté vendiendo el país, que lo esté rompiendo, que lo estén entregando los separatistas, que de una vez hagan algo aparte de declaraciones como Felipe González, porque Felipe González dice esto, pero una semana antes dijo en una entrevista que él había votado a Sánchez. Bueno, perfecto, tú votas a Sánchez pero, y luego don te quejas. Sergi, sería es más cómodo para ellos no decir nada. Si están diciendo algo es porque quieren provocar un cambio, ¿no? O que haya una reflexión dentro del Partido Socialista y de la sociedad. Pero es que ese tipo de cosas las llevamos escuchando ya hace muchos años, desde que está Sánchez, desde que con los indultos, con el constitucional, con la sedición, y ahí siguen, votando todos en el Congreso lo mismo. Yo ya no quiero más declaraciones. Es que llevamos 3 años de declaraciones. De Page, ¿cuántas declaraciones ha dicho ya? ¿Cuántas? Lambán, ¿cuántas ha dicho? Yo no quiero declaraciones, yo quiero actos. Que hagan algo. Porque a mí decir que Sánchez es muy malo y luego me voy a Toledo a mi despacho y no hago nada para evitarlo, pues ¿qué quiere que le diga? España se sigue destrozando mientras estos quedan como señores, porque Page queda como un señor, pero luego los diputados de Castilla-La Mancha no se rebelan. Yo quiero una rebelión. Si Sánchez está acabando con nuestro país, yo quiero que el PSOE auténtico, como lo llamen ellos, haga algo práctico, porque si no, al final, ¿qué va a pasar? Page tiene la conciencia muy tranquila porque ha dicho esto, luego los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha votan a favor de la amnistía, tenemos amnistía y él queda como muy tranquilo. Sí, tú quedas muy tranquilo, Page, y yo y todos los españoles estamos enfadados y estamos decepcionados porque España se rompe, porque hemos conseguido que los delitos de más graves, que son los de golpe de un golpe de Estado, se perdonen. Por lo tanto, yo les pido más. Están muy bien las declaraciones, pero llevamos ya 3 años de Page hablando. Yo quiero que haga algo más. Y si no hace algo más, vale, pues sí, muy valiente, pero ojo, pero al final España es quien lo paga. Pues don Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por haber estado con todos nosotros y, como siempre, continúe usted la resistencia en esa Cataluña profunda.
Y recuerden, 8 de octubre hay que ir a la manifestación contra la amnistía en Barcelona. Todos los que puedan, por favor, vengan. Tenemos que darle a Sánchez un mensaje muy claro. Pues ya lo saben todos. El 8 de octubre, amigos, el 8 de octubre todos a Barcelona, a llenar Barcelona de banderas rojigualdas. Un fuerte abrazo, don Sergio. Gracias. Y amigos, vamos a continuar. Vamos a presentar a nuestro invitado que está con nosotros, don Carlos Paz. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, un placer estar aquí como siempre. Ayer inició el señor Sánchez y el señor Guerra una rebelión, un asalto a la Bastilla de Ferrat. No, las declaraciones, aun siendo simpáticas y teniendo mucha razón Sánchez en lo que dijo, coincido con Sergi Fidalgo en que son muchos brindis al sol, son muchas veces las que prebostes del Partido Socialista, ya en retirada, en franquísima retirada, se han manifestado contra Sánchez, pero luego a renglón seguido manifiesta que votan a Sánchez y refrendan de alguna manera todo el sanchismo, con lo cual... Ojalá, queremos pensar, yo creo que estamos muy faltos de cariño y queremos pensar que hay gente en el Partido Socialista con dignidad y que le importa a España. Ojalá sea así y sea una rebelión, pero me temo muy mucho que no va a ser así. Pues amigos, vamos a hablarnos si esa rebelión del Partido Socialista no funciona, si esa rebelión de la sociedad civil no funciona, vamos a hablar de las armas que tendría Su Majestad el Rey para poder parar ese golpe de Estado, para poder parar la investidura. Y yo no voy a hacer interpretaciones, directamente le voy a ir leyendo artículos de la Constitución que hablan literalmente de las cartas que tiene Felipe VI para decirle al sátrapa que no, que por ese camino no voy a ir. Y tiene varias cartas, en el sentido de que tiene varios artículos que harían imposible que le diera la posibilidad de ser presidente del gobierno. Vamos con la primera de ellas. Empezamos por el artículo 2 de la Constitución. Dice, la Constitución se fundamenta en la inasoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. ¿Qué es lo que supondría este artículo 2? Este artículo 2, si se aprueba una ley de amnistía, directamente pues volaría por los aires, por una sencilla razón, porque dice que la unidad de la nación española es indisoluble, o sea, no se puede disolver la nación española. Si Sánchez llega al gobierno y hace esa ley de amnistía y hace esa ley de referéndum, incluso le aprueba a Puigdemont, negocia la declaración unilateral de independencia, ¿qué es lo que tendríamos? Pues que este artículo, el artículo 2, directamente sería no vulnerado, sino triturado por Pedro Sánchez y sus guates. Vamos a continuar con más artículos. El artículo 14 es definitivo, dice, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Volvemos a lo mismo, si Sánchez aprueba esa ley de amnistía, destruiría, trituraría, machacaría el artículo 14 de la Constitución. Por lo tanto, si Su Majestad el Rey, a sabiendo todo lo que ya sabemos todos, pues directamente le da la posibilidad a Sánchez de ser investido presidente de gobierno, pues estaría infringiendo el artículo 2, porque a sabiendas de que está infringiendo el artículo 2, Sánchez va a infringirlo, el artículo 14 le estaría dando la posibilidad de hacerlo. Y lógicamente, cuando uno tiene conocimiento de un delito, lógicamente tiene que actuar de antemano, eso también, o denunciarlo, eso también viene en el Código Penal. Pero, ¿cuáles son las cartas todavía más potentes que habla directamente la Constitución, que son prerrogativas reales? Hay muchísimas interpretaciones. Hay constitucionalistas que dicen que el rey no puede hacer nada y tiene que hacerle presidente. Pero si yo le leo ahora la Constitución, ustedes me van a dar la razón. Vamos con el artículo 56. Artículo 56. El punto 1 dice, el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales. Miren lo que dice aquí, que es muy importante. El rey es el jefe de Estado, símbolo de la unidad, permanencia, y arbitra y modera. Lógicamente, si el rey, que es el símbolo de la unidad,
le abre las puertas a Sánchez y a los independentistas para destruir la unidad, el rey se estaría haciendo directamente la de la Kiri. Y estaría ya de momento vulnerando pues tres artículos. Hemos hecho el 2, el 14 y el 56.1. Sigamos con más artículos. Aquí seguimos. Artículo 62. Corresponde al rey sancionar y promulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. Dice convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución y dice proponer el candidato a presidente del gobierno, atención, esto es muy importante, y en su caso nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. Seguimos con el artículo 62, dice el mando supremo de las Fuerzas Armadas y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley que no podrá autorizar indultos generales. Aquí, amigos, hay dos cosas muy importantes. Póngame la anterior diapositivas. La más importante es la siguiente. Su Majestad el Rey propone el candidato a presidente del gobierno. Lo dice literalmente la Constitución. Nadie le tiene que obligar. El rey puede proponer, por ejemplo, mañana a Felipe González. Igual que ha propuesto al señor Feijóo, mañana puede decir que pueda proponer al señor Felipe González o a quien quiera. A ver si alcanza la mayoría. Lo normal, si no hubiera ningún problema, es que el señor Sánchez, por ejemplo, fuera el siguiente nombrado. Pero claro, aquí hay un claro problema. Si Sánchez es nombrado, el rey, a sabiendas, estaría violando el artículo 2, el artículo 14, el artículo 56 y ahora el artículo 62. Porque, ojo, en este artículo 62, y vamos para adelante, hay una cosa muy importante. Dice, el rey, le corresponde al rey el ejercicio del derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Por lo tanto, si no puede autorizar indultos generales, ¿cómo va a poder autorizar una amnistía? Si su majestad el rey le dice a Sánchez que forme gobierno y le presenta la ley de amnistía y se la firma, estaría violando la Constitución, estaría violando sus prerrogativas. Y por lo tanto, el rey, antes de violar, de triturar la Constitución, tiene que impedir que este señor, pues lógicamente, sea investido presidente de gobierno. Pero ojo, todavía nos queda un artículo más, que es una carta más que tiene su majestad el rey. Todo dentro de la ley. Lo que estamos hablando es todo dentro de la ley. Esto es literal en la ley, en la máxima ley española, en la Carta Magna española. Luego están los que lo interpretan, pero lógicamente en ley, su majestad el rey, se podría mover perfectamente en este, digamos, cuadrado jurídico. Vamos con el siguiente. Artículo 99. Dice, después de cada renovación del Congreso de Diputados y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el rey, previa consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del gobierno. Es una competencia real, lo dice la Constitución. Si quieres se lo vuelvo a leer 200 veces. Aquellos que dicen que tienen que hacer a Sánchez sí o sí. No, no. El artículo 1. El artículo 99.1 lo dice literalmente. Es que es literal. Es que aquí no hay trampa ni cantor. Aquí no es como Sánchez que se inventa una cosa que manipula con el Tribunal Constitucional. No, no. Esto es literalidad. Por lo tanto, en su mano está no darle la investidura a Sánchez. Estos artículos son muy claros. Señor Paz, ¿qué opina usted? Pues que ha quedado bastante manifiesto que hay una serie de artículos dentro de la Constitución que sí le permiten tener unas prerrogativas y unas atribuciones a su majestad el rey. ¿Qué sucede de facto? Que nunca ni el jefe del Estado anterior, su padre, el rey emérito, ni Felipe VI han utilizado y han recurrido a ningún artículo de estos. Y me temo muy mucho que no lo van a hacer. Pareciese que no quisieran tomar partido, pero sería tomar partido por la Constitución. No sería otra cosa, pero pudiera ser malentendido, pudiera ser tergiversado, pudiera ser utilizado en su contra, y yo creo que no van a tener el valor de dar el paso adelante. Pues amigos, todavía le queda una opción más. Estamos hablando del artículo 99.5. Lógicamente, su majestad el rey le ha dicho a Feijóo que directamente pues forme gobierno.
una vez que lo forme o no lo forme, pues luego hay 2 meses para convocar elecciones. O sea que siempre va a estar Sánchez en su mano si quiere su majestad de rey, porque mire lo que dice el artículo 99.5. Si transcurrido el plazo de 2 meses a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiese obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas cámaras y convocará nuevas elecciones con el referéndum del presidente del Congreso. Más claro el agua, más claro el agua. Pero señor Paz, dice usted que, claro, el rey nunca ha tenido que hacer nada respecto a la Constitución, lo que dice la Constitución, porque todo ha ido rodado. Pero esto, en este caso estamos hablando de que si mete a Sánchez directamente, le propone como presidente de gobierno, el rey estaría vulnerando, a sabiendas que se va a vulnerar el artículo 2, el 14, el 56, el 65 y el 99. Sí, la cuestión es que se está yendo contra la propia Constitución. Estaba pensando que como no hay división de poderes, hay un Tribunal Constitucional que es partidista y que va a interpretar de una manera partidista el texto constitucional. Y estaba intentando recordar países que no tienen Tribunal Constitucional. Para tener el Tribunal Constitucional que tenemos, podríamos no tener ninguno. Y estaba recordando Australia, Noruega, Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Suecia y Dinamarca no tienen Tribunal Constitucional. Para tener el que tenemos, hacen bien no teniéndolo. Pero volviendo a la cuestión del rey, nunca se ha dado la circunstancia. Pero jurídicamente sería el marco jurídico donde se podría mover y parar este golpe de Estado. Estaría, por supuesto, dentro de la ley. Has especificado esos 6 artículos en donde el rey tiene las atribuciones como para hacer y deshacer ateniéndose a la Carta Magna. Pues amigos, lógicamente, estas son las cartas de Su Majestad del Rey. Y son donde tiene que moverse. Si no se mueve, lógicamente pasará la historia como aquel que dejó que un traidor como Sánchez destruyera España y acabara con la democracia. Y también él pasará la historia pues, como uno de sus antepasados, ese que llegó, le llamaban el deseado, y más conocido como Fernando VII. Esperemos que Felipe VI no pasa a la historia como Fernando VII o como Carlos IV. Todo depende de él. Por cierto, luego hablaremos de las influencias tóxicas de la mujer en todo esto que está marcando mucho el comportamiento de Su Majestad, que es tela marinera cuando ustedes vean las imágenes. Vamos a seguir, porque atención a esta noticia. Alerta en el Consejo General del Poder Judicial. Sánchez puede sacar adelante una ley para elegir a 16 de los 20 vocales del Poder Judicial. Por eso el rey tiene que actuar, porque el golpe no para. El golpe cada día tiene una significación y Sánchez es un caníbal que va por todas. Y solo contra un caníbal necesita pues alguien que se ponga y pare de hacer fechorías. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Miguel Ángel Pérez. Buenas noches, don Miguel Ángel. Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Acabas de sacar esta noticia, recién sacada del horno. Estamos hablando, son las 22:37 de la noche, pero la verdad ha sacado hace una hora aproximadamente en Libertad Digital. Es una auténtica bomba informativa, porque si Sánchez da este golpe de mano, directamente la democracia ya está herida de muerte. Desde luego, Jesús, ahí la verdad es que hay muchísimos frentes abiertos con Pedro Sánchez, con el Partido Socialista, habéis estado hablando pues respecto al rey, el Tribunal Constitucional con Cándido Conde Pumpido y digamos que ya quieren cerrar el círculo con el CGPJ, ¿no? Entonces, ¿qué es el temor ahora mismo que hay entre los vocales del Consejo General del Poder Judicial? Pues que el gobierno de Pedro Sánchez, con todos sus socios obviamente, pues saquen adelante una nueva reforma legislativa que les permitiría, digamos, que en 2 planos actuar sobre el CGPJ. En primer lugar, el CGPJ en la actualidad pues, tiene 20 vocales más el presidente y esos 20 vocales se eligen 10 en el Congreso, 10 en el Senado. Los 10 del Congreso, 6 entre jueces y magistrados,
4 juristas de reconocida competencia, al igual que en el Senado. Pues bien, ¿en qué podría estar trabajando ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez y que es uno de los temores que hay entre los vocales del CGPJ? Que realice una reforma legislativa para que no haga falta esa mayoría cualificada de 3/5 para llevar a cabo la renovación del CGPJ, que recordamos ya estuvieron a punto de aprobarlo hace unos meses y finalmente lo guardaron en la nevera porque iniciaron los contactos con el PP. Y luego, en segundo lugar, Jesús, pues para culminar este plan, digamos, sería dejar de la ecuación fuera al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. De esta forma, con esa reforma, lo que se haría es que los 12 vocales de procedencia judicial se eligieran en el Congreso, más 4 de juristas en el Congreso, haría 16. Esos los elegiría el Partido Socialista con sus socios y en el Senado solamente quedarían 4 vocales para el Partido Popular. Y obviamente, como el presidente del CGPJ y del Supremo lo eligen los vocales, pues esto daría un poder absoluto al Partido Socialista y a sus socios en el CGPJ con 16 vocales más el presidente. Miguel Ángel, ya no queda, si hace esto, no queda lugar a la duda de que está dando un golpe de Estado este hombre. Porque está destrozando la división de poderes, claro. Es que lo que antes nos hubiera parecido una, y nos parece, ¿no?, una aberración jurídica, una barbaridad, una salvajada, precisamente Pedro Sánchez nos ha hecho ver que es posible con él. Nos parecía una barbaridad que se indultaran a los golpistas, él lo hizo. Nos parecía una barbaridad que se eliminara la sedición del Código Penal y se reformara la malversación, él lo hizo. Nos parece una salvajada que se vaya a amnistiar a los golpistas, en ello está trabajando y, como digo, pues toda esta destrucción de la separación de poderes y del Estado de Derecho, como hasta hace una legislatura entendíamos que se vivía en España, pues ya se culminaría después de haber tomado el Tribunal Constitucional con esa mayoría izquierdista y con Cándido Conde Pumpido, pues teniendo esa mayoría abrumadora en el CGPJ para elegir a los jueces y para poner pues a sus magistrados más afines pues en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, TSJ, Audiencias Provinciales, etcétera. Pues don Miguel Ángel, enhorabuena por esta exclusiva que ha sacado usted calentita, la acaba de sacar en Libertad Digital, y seguiremos conectando con usted para que nos siga informando de esta trama para ya acabar con los últimos reductos de libertad que había aquí en España, porque si se acaba con esto, luego ya se quedaría Su Majestad el Rey, se quedaría como la película, solo ante el peligro. Que es lo siguiente, Jesús, porque obviamente después de la amnistía va la corona. Eso va así. Que lo tenga claro don Felipe, ¿no? Que si se deja llevar por estos cortesanos de tibios, pues seguramente, y deja a Sánchez que vaya como candidato al Congreso, lo siguiente es la corona. Desde luego. Pues un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Un placer, Jesús, un abrazo. Cuídate mucho. Pues señor Paz, esto ya es de aurora boreal. O sea, es que el golpe de Estado es exactamente lo mismo que hizo Chávez. Controlar el Poder Judicial, controlar los medios de comunicación, controlar la educación, tener adormilada a la sociedad, dar subvenciones a diestro y siniestro hasta que esto reviente y ahora ya directamente pues aliarse con los enemigos de España para romper el país, romper el régimen del 78 y acabar con las libertades. O sea, quien no quiera verlo o es ciego o es tonto directamente. O las dos cosas. O las dos cosas. Felicidades a Miguel Ángel Pérez, que además tengo la suerte de contarle entre mis amigos. Y es un grandísimo profesional, como que muchas veces da noticias que solamente las da él. Nos ha contado, bueno, sabíamos todos que no existe la separación de poderes, pero esto es una vuelta de tuerca más para triturar el Estado de Derecho, para dejar la judicatura a los pies de los caballos y que se vaya conformando y haciendo
haciéndose realidad, que se vaya plasmando eso que muchas veces nos han advertido gentes de Venezuela, gentes de repúblicas bananeras, que algunos nos hemos sonreído. Decían que ellos vienen del futuro, y es que es verdad, están viendo lo mismo que pasó en Cuba. Pensábamos que eso era imposible. Lo mismo que pasó en Venezuela. En Europa, en el 2023, pero se está dando, se está siguiendo la misma estela que llevó, que condujo a lo que es hoy Venezuela, un país inviable. Bueno, con respecto al rey, que cuando vea las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar, has recordado a Carlos IV, has recordado a Felipe, a Fernando VII, y recordaré yo también a Alfonso XIII, todos familiares suyos. Pues, majestad, si no quiere pasar a la historia como estos tres, despierte del letargo y prepárese para la batalla. Amigos, voy a dar una última noticia antes de publicidad, porque esto es muy importante. Atención, que cuando Tezanos empieza a moverse, hay dos cosas importantes. O una, que directamente quiere blanquear la amnistía de Sánchez, o dos, que si se prevén nuevas elecciones, pues quiere formar parte dentro de ese puchero, pues como ha formado parte de ese otro, ir adelantando a la opinión pública unos posibles resultados que seguramente serían mejores para Sánchez que los del 23J. Atención a lo que dice la siguiente noticia. Dice, Tezanos blanquea la amnistía de Sánchez. Sitúa al PSOE como el más votado pese a perder el 23J. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Mire, Sánchez se ganaría las elecciones con un 33,5% de los votos. Feijóo con un 3,7%. Sumar un 11,9% y Vox con un 11,1%. ¿Esto qué es lo que supondría, amigos? Esto es importante. Aunque siempre nos reímos de Tezanos, etcétera, pero Tezanos al final, como todo esto forma parte de un gran contubernio, de un gran puchero, pues en todo el puchero esto es la morcilla que está ya haciendo cocer para que salga la sustancia. ¿Qué quiere decir? Que si Sánchez no consiguiera la mayoría, o sea, que el rey le nombrara para ser presidente y hubiera nuevas elecciones, estos ya están preparando pues lo que hicieron en el 23J. ¿Se acuerdan cómo Sánchez en Madrid en menos de dos meses sacó más de 500.000 votos que las elecciones de 28 de mayo? ¿Se acuerdan? ¿O cómo en Andalucía sacó un 65% más de votos que las autonómicas? ¿Se acuerdan? ¿O se acuerdan cómo Sánchez ganó el voto por correo según las encuestas de Feijóo? Un 51% de voto por correo, decía el Tezano, que había sacado el PSOE y Sumar, y un 34% Vox y el Partido Popular. Cuando nunca, nunca, en ninguna elecciones, amigos, en ninguna elecciones, quien ganaba las elecciones gana el voto por correo. Pues esto es un aviso a navegantes. A ver si despiertan del letargo. Muy rápido porque no vamos a publicidad. Pues indudablemente si antes abogaba porque desapareciese el Tribunal Constitucional dadas las circunstancias que están y que desaparezca también AEMET, que desaparezca el CIS. Pero porque no dan ni una. Pero es verdad que por debajo hay que hacer una segunda lectura, como dicen los progres, e interpretar esos datos como algo que puede suceder a posteriori y con esos enjuagues que pasan luego. Pues amigos, antes de irnos a publicidad, le voy a hacer una recomendación para esas resacas terribles, para esas noches largas, largas que tenemos. Está de tos. ¿Y dónde lo encontramos? En su tienda más cercana, en Naturhaus o en www.naturhaus.es o llamando a 918-33-1335. Está de tos. Y el próximo sábado o el domingo cuando se levante, olvídese de las resacas. Porque claro, cuando uno se levanta con esa resaca y ese dolor de cabeza, pues al final no le apetece hacer nada. Y con esta de todos, amigos, uno se queda nuevo. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque vamos a hablar de las declaraciones de Abascal. Dice Sánchez y sus cómplices preparan el golpe, humillando al Congreso y los tribunales, liberando violadores, negociando con prófugos y rindiendo las fronteras. Esto es lo que ha dicho Abascal. Y también hablaremos de lo que ha dicho la señora Ayuso, de esas declaraciones. Y cómo no, estará con nosotros don Roberto Centeno, que ya está esperando por Sky. Y me ha dicho que no se vaya ninguno, que pasa lista. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más?
Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com. Here we go. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.